Perfecto. Vamos a dar paso a la presentación, doctora. La logística, cómo se va a manejar esta conferencia o esta videoconferencia, va a ser que vamos a dar inicio a la presentación de la, pues, de esta videoconferencia a la doctora Josten, y ella entonces ha preparado para nosotros una videograbación donde explicará justamente su tema, identidad y cambio en la propuesta de Matías Goeritz. Hecho lo cual, pasaremos después de esta videograbación a preguntas del público, y donde ella, como pueden observar, puede escucharnos, puede, y nosotros podemos escucharla a ella. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Pues la Universidad de Guadalajara, como parte de sus actividades de extensión académica y cultural, lleva a cabo, como ustedes saben, el Coloquio Internacional Matías Goeritz a 100 años. El maestro Ernesto Flores Gallo ha tenido a bien romper los muros y abrir las puertas a la comunidad universitaria y a la comunidad en su conjunto interesada en este gran personaje, Matías Goeritz. Cada uno de los invitados a nuestra casa de estudios, aquí presentes, les agradecemos su presencia en la Universidad de Guadalajara. Pero quiero recordar también a la doctora Aida Rodríguez Prampolini, ya que no pudo estar aquí con nosotros, pero está su presencia no solamente gracias a su hijo, el ingeniero Daniel Goeritz, sino por el gran legado que dejó y que quiero hacer constar en la cultura de México, no solo del siglo XX, sino del XXI. Y por supuesto también a recordar al maestro Fray Gabriel Chávez de la Mora, la primera generación, con quien también nos comunicamos y quien también quiso estar en este coloquio, participar de este coloquio, siendo la primera generación discípulo y alumno de Matías Goeritz, pero no pudo estar con nosotros. Al finalizar esta conferencia, entonces, lo que buscamos es que haya un diálogo entre la doctora Josten y todos ustedes. Diálogo en el que esperamos sean ustedes los principales protagonistas. El día de hoy, entonces, abordaremos el tema Identidad y cambio en la propuesta de Matías Goeritz. Esperamos la disfruten y quizá amplíe no solo el conocimiento y la comprensión del arte, sino además amplíe nuestro horizonte. Procedo entonces a la presentación de nuestra invitada de honor. El currículum de la doctora Josten es tan extenso como su grande conocimiento sobre el arte y casi equiparado a su amplia experiencia en museos y universidades en todo el mundo. Ella, en 2012, obtiene el doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Yale, la maestría en 2004 en Historia del Arte y Teoría en la Universidad de Essex, y la licenciatura en 2000 con magna cum laude en el College Wellesley. De sus puntos sobresalientes, es profesora asistente en Historia del Arte y Arquitectura en la Universidad de Pittsburgh. De 2012 a 2013 fue becaria postdoctoral en el Getty Research Institute y en el 2012 instructora de la Universidad College Washington University de San Luis. De 2008 a 2009, investigadora huésped del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. De las publicaciones, entre tantas que he seleccionado, podemos decir Matías Goeritz e Ida Rodríguez Prampolini, El nuevo artista y la nueva crítica, publicada por la UNAM. Otra, Los hartos en el contexto de los grupos de vanguardia, Memorias. El arte en red, las intervenciones de Goeritz en los circuitos internacionales, publicada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El color como valor local e internacional en las esculturas arquitectónicas y urbanas de Matías Goeritz, publicada por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. En 2012, Matías Goeritz y el arte internacional de nuevos medios en la década de 1960, publicada por el Instituto Nacional de Bellas Artes. En 2012, Cero y México,
un diálogo transnacional, donde está la traducción del maestro Daniel Garza Usabiaga, y en 2011, Matías Geritz, An International Concrete Poetry, publicado en del Museo Experimental del ECO de la UNAM. En 2010, El arte contemporáneo en la encrucijada de la era atómica, la crítica de Ida Rodríguez Prampolini, de 1959 a 1964. En 2010, Gabriel Orozco, La nómada domesticada. En 2009, Últimos gestos de Gabriel Orozco, La tempestad, entre muchas otras publicaciones. Y algunas cosas que destacar de su currículum: de 2012 a 2013 obtiene la beca postdoctoral para el Getty Research Institute, obtiene también ese mismo año el postdoctoral fellowship del Smithsonian American Art Museum, que fue declinada justamente porque tenía la anterior. 2010, beca de investigaciones del Getty Research Institute, y 2008 a 2009 obtiene la Fulbright García Robles, la beca Fulbright García Robles, dedicada a México, que también es declinada. De las presentaciones que sobresalen de las experiencias que ha tenido justamente en conferencias, podría mencionar 2014, El artista latinoamericano como agente cultural transnacional, el caso de Matías Geritz, esto en la Universidad de Andes, Bogotá, Colombia. Y en 2013, Matías Geritz y la difusión del arte abstracto, encuentros transatlánticos en el Centro Cultural de Arte Reina Sofía de Madrid. Podríamos mencionar también en 2012 Los hartos en el contexto del grupo de vanguardia, experiencia hecha en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, y Las torres de Ciudad Satélite en 2012 también, hecho en San Francisco, en mayo del 2012 en San Francisco. De experiencias, para terminar con el amplio currículum de la doctora Josten, para terminar, las experiencias en museos, revisión por pares para la revista de estudios curatoriales en 2013, de 2009 a 2010, consejera para Arte Correo, curada por Mauricio Marcín en el Museo de la Ciudad de México, y de 2009 a 2010, consejera para los 45 años del museo, curada por Diana Magaloni, Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Demos pues paso, la Universidad de Guadalajara y en particular el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, se complace en tener una invitada, tan especializada y de tan alto nivel. Demos pues inicio y bienvenida a la doctora Josten. Hola, muy buenos días a todos. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este distinguido homenaje a Matías Geritz, aunque sea solamente por video desde Pittsburgh. El texto que presentaré a continuación forma parte del libro que estoy llevando a cabo, lo que trata las propuestas artísticas y arquitectónicas de Matías Geritz en el contexto de la modernidad tanto mexicana que internacional, a mediados del siglo XX. El fenómeno de la integración de las artes plásticas a la arquitectura juega un papel fundamental en las transformaciones tanto económicas y políticas que culturales sufridas por México a mediados del siglo XX. Dentro del panorama de la integración plástica, las esculturas monumentales, pintadas y no objetivas, desarrolladas por Matías Geritz en colaboración con Luis Barragán y otros a partir de los años 50, cobran particular importancia como íconos de la modernización de México a partir del año 46 en el sexenio de Miguel Alemán. El motivo del presente texto es ofrecer un esquema para entender las bases retóricas o filosóficas de la práctica artística de Geritz que se mantienen a lo largo de su práctica artística monumental, a pesar de que ésta vaya transformándose paso a paso con la dramática expansión, tanto urbana que económica, que experimenta México
a lo largo del siglo. Como vemos claramente aquí, esta práctica de Geritz vaya cobrando escala y perdiendo los rasgos figurativos desde su primera escultura monumental, realizado en el año 51 para Barragán para marcar el fraccionamiento Los Jardines del Pedregal de San Ángel, hasta el Museo Experimental El Eco de Geritz, fundado en el 53, las Torres de Satélite del 57 y finalmente el Espacio Escultórico de la UNAM a finales de los 70. Sustento que, a pesar de la reducción del lenguaje de formas que acompaña esta expansión de escala en las obras de Geritz, nunca pierde su afiliación al principio que estableció cuando lanzó su práctica artística por primera vez en España en el año 45, en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Este principio es la necesidad de promover la abstracción a nivel público y masivo, lo que consideraba la única opción artística para la cultura liberal, democrática e internacionalista en la era de la posguerra bipolar. El proyecto artístico filosófico que Geritz desarrolla en México tiene sus raíces en un proyecto de renovación artística que retoma las formas abstractas de la pintura rupestre española y particularmente de la famosa Cueva Pintada de Altamira, en la provincia de Santander, para justificar una nueva pintura abstracta de la época de la posguerra. Al contrario del proyecto de arte concreto impulsado en Alemania Occidental y en el Brasil en los mismos años, la nueva pintura promovida por Geritz y sus colegas en España no encuentra su base en las formas concretas o racionales, sino en las raíces de la producción humana, alejadas de las preocupaciones de la política moderna. En España, Geritz se convierte de historiador de la pintura europea decimonónica, formado en Berlín a lo largo de los 30 bajo el régimen nazi, a un artista moderno occidental de la plena posguerra. Es en el año 47 que entra en lo que más tarde identifica como su periodo de Altamira. Cito, profundamente primitivo, definitivamente abstracto. Entre las formas que desarrolla son sus primeros animales, tal y como lo ha demostrado el historiador de arte español César Calzada. Las obras de Geritz del periodo de Altamira adoptan el estilo gráfico directo de las reproducciones de las figuras rupestres de dos o cuatro patas que se encontraron en diversos sitios en España. Geritz conocía estas figuras en los libros de arte prehistórico, gracias a su formación como historiador de arte, antes de que las conoce en persona cuando visita la cueva de Altamira. Cuando lo hace, reconoce el valor de uso que estas podían tener para el surgimiento de un arte nuevo en España. Es en ese entonces que comienza Geritz a interpretar el motivo del animal rupestre de manera más fluida, como vemos aquí. En el agosto del año 49, estos animales de Geritz emigran a México junto con él y con su esposa, la fotógrafa Mariana Gast Geritz. Como sabemos, Geritz iba a Guadalajara para ocupar su cátedra de Historia del Arte en la nueva Escuela de Arquitectura fundada por el arquitecto Ignacio Díaz Morales el año anterior. Este lugar no solo le ofrecía un ingreso estable, sino también un ambiente cultural más abierto, más tolerante a las intervenciones de extranjeros que el español franquista. En su estudio importante Matías Geritz en Guadalajara, el arquitecto Fernando González Cortázar nos indica que en que los 4 años que el artista reside en esta ciudad, desde el 49 hasta el 53, marcan una época de suma creatividad, cuando lanza todos los proyectos que definirán su contribución al contexto mexicano a lo largo de 4 décadas. Estos incluyen el curso de educación visual, una especie del curso fundacional de la Bauhaus, la que vemos aquí, su incursión a la tercera dimensión, tanto en la escultura que en la arquitectura,
y su primer ensayo en la poesía plástica, entre otras actividades. En el presente contexto, nos interesa particularmente el lanzamiento de su carrera como escultor, lo que ocurre cuando encuentra al escultor tapatío Romualdo de la Cruz, un artesano de madera y de piedra extremadamente hábil, que resulta capaz de traducir los motivos bidimensionales de Geritz, de bueyes, de cuatro patas y de otros motivos, a formas esculpidas de madera. Geritz expuso estas piezas fabricadas por de la Cruz en la Ciudad de México en el año 50, en su primera exposición individual en la Ciudad de México. Logró allí un gran éxito entre la crítica y logró que el arquitecto Luis Barragán le encargara el diseño de una versión monumental de uno de sus animales para la entrada a la nueva urbanización que estaba desarrollando hacia el sur de la ciudad, los famosos Jardines del Pedregal de San Ángel. Para cumplir con este cargo, el buey español de Geritz perdió las patas, convirtiéndose en una serpiente mexicana. Esta serpiente, de 5 metros de largo, construido de concreto moldeado y pintado para la plaza principal de entrada del fraccionamiento de Barragán, recuerda a las que están alrededor de la pirámide de Tenayuca y que se encuentran en otros sitios prehispánicos de México. De esta manera, Geritz unió el proyecto de renovación estética que trajo desde España, basado en las formas rupestres europeas, con las raíces profundas de la civilización mexicana, la que irrumpió en la misma zona del Pedregal hace cientos de siglos. A través de su lente fotográfica, Armando Salas Portugal, otro fiel colaborador de Barragán, capta de forma dramática la manera en que la escultura de concreto de Geritz vincula el sentido del expresionismo alemán con el primitivismo prehispánico. Así, crean juntos un ícono imprescindible del glamour mexicano de los 50. Este ícono se vincula de manera precisa con la publicidad, al desempeñar un papel protagónico en las campañas que se hicieron para promover la urbanización hasta finales de los 60, cuando se concluyó la venta de todos los lotes. El animal del Pedregal fue el primero en la serie de logotipos abstractos que daría renombre a Geritz y a Barragán. Era más pequeño, menos colorido y mucho más figurativo que sus obras posteriores de este tipo. Este cambio fue catalizado por las experiencias de Geritz con el diseño arquitectónico y la construcción de su museo experimental, el ECO. Hay que recordar que Geritz lanza su animal del Pedregal, un nuevo símbolo de la modernidad mexicana, ahora representada en tres dimensiones y con rasgos definitivamente europeos, en el contexto más amplio de los megaproyectos del sexenio de Alemán, sobre todo la ciudad universitaria y los nuevos multifamiliares, ambos en la Ciudad de México. La dirección en que se llevaba la integración plástica en estos proyectos fue causa de debates intensos en el ámbito mexicano entre artistas, arquitectos y críticos desde el año 50. Es en este contexto que Geritz lanza, de forma muy intencional, su museo experimental en la Ciudad de México. Al recibir una comisión del galerista Daniel Montt para diseñar una galería de arte que a la vez funcionaría como restaurante y bar, Geritz aprovechó la oportunidad para concebir un tipo de espacio completamente nuevo, un centro de arte privado en el que artistas e intérpretes se reunirían para producir obras in situ. Sin preparación arquitectónica, Geritz concibió el ECO solo como una serie de bosquejos rudimentarios y diseñó el edificio ahí mismo, improvisando las alturas, ángulos y profundidades de los toscos muros de concreto reforzado en el momento de su levantamiento. Esta experiencia de primera mano con las posibilidades y las limitaciones de la construcción en México, la que seguía llevándose a cabo mayormente con materiales tradicionales en lugar de nuevas tecnologías,
fue crucial para el desarrollo del discurso de arquitectura emocional que Geertz concebió en el año 53. También fue crucial para la interpretación expresamente mexicana de la monumentalidad que propuso en sus formas urbanas pintadas. La arquitectura emocional, concepto al que también se adhirió Barragán, era una búsqueda antirracionalista y antirrealista de la integración del arte y la arquitectura, dirigida a estimular las emociones. Como lo ha demostrado el historiador de arte y curador Daniel Garza Usabiaga, Geertz no especificó precisamente cuáles emociones quisiera estimular. Esta ambigüedad le permitió atribuir una gama de significados al término y a las obras que se aplicaba a lo largo de las décadas. A partir de su experiencia con Barragán en el Pedregal, Geertz utilizaría el color como componente clave de sus esfuerzos para provocar las emociones mediante la integración del arte y la arquitectura. La historiadora de arte Rita Eder ha notado que, cito, puede decirse que hay una audacia colorística que es peculiar de la cultura mexicana. Los azules, blancos y ricos rojos oxidados tienen un papel esencial en la arquitectura vernácula mexicana. Estos fueron apropiados por la arquitectura modernista de Juan O'Gorman a finales de los 20. La utilización que O'Gorman hizo del color para modificar los términos de la arquitectura europea funcionalista para el contexto mexicano fue un importante precedente para las yuxtaposiciones posteriores que realizaría Barragán con atrevidos colores en las paredes. Cito, el concreto no debe verse sin pintura, pronunció Barragán en una entrevista en el año 81. Es horroroso, si no. Es bien conocido que el artista Jesús Chucho Reyes Ferreira, tapatío residente en la Ciudad de México desde los años 30, jugaba un papel importante en los diseños de Barragán desde los 40 como consultor de color. Al llegar a México en el 49, Geertz comenzó a acompañarlos en sus visitas al Pedregal. Su propio acercamiento al color sale de estas experiencias. En una esquina del patio abierto de El Eco, que Geertz, en su Manifiesto de la Arquitectura Emocional, describe como, cito, punto final de la serie de emociones que el espectador debía experimentar mientras paseaba por el edificio, construyó un muro alto, angosto y amarillo canario, que marca el primer ejemplo del color en su práctica monumental. Al pintar este muro, Geertz lo convirtió en obra de arte. Escribió que debía ser, cito, comprendido como elemento escultórico que, como un rayo de sol, entraría en el conjunto, en el cual no se hallan otros colores que blanco y gris. El intenso amarillo del muro parecía invitar a los eruditos a vincularlo con su legado alemán, en particular con el expresionismo tanto del pintor Vasily Kandinsky que el arquitecto Bruno Taut. Como extranjero residente en México, Geertz desplegaba este color audaz dentro de este espacio privado dedicado al arte abstracto con el fin de incitar escándalo y controversia en el ambiente mexicano. Esto, noto, lo hizo justo en el momento en que Rivera y Siqueiros lanzaban ataques contra él y otros supuestos apolíticos en el campo del arte, en un esfuerzo para mostrar la continua relevancia de su propio enfoque realista. El mural amarillo de El Eco se convirtió en la tarjeta de presentación de Geertz y sirvió de prototipo para los diseños esculturales monumentales en los que después colaboraría con Barragán, con otros. Después de la construcción de El Eco, las esculturas de Geertz fueron adquiriendo mayor monumentalidad y fueron marcadamente más abstractas. A mediados de los 50, con su colaboración en los Jardines del Pedregal como precedente, Barragán invitó a Geertz a diseñar esculturas monumentales para las plazas de entrada
de dos nuevos proyectos de bienes raíces. Siguiendo la línea establecida con la Torre Amarilla, estas dos fueron no objetivas en concreto reforzado y pintado, igual que sus anteriores esculturas monumentales de serpientes y de animales. El pájaro amarillo, construido y pintado para los jardines del bosque en Guadalajara en el año 57, toma como base una forma de la naturaleza, la que interpreta con las llamativas formas dentadas y los colores brillantes del Googie, el estilo de arquitectura comercial desarrollado en el sur de California por aquellas fechas, para captar el ojo de la persona pasando por alta velocidad en un auto. En el mismo año, Barragán pidió a Geritz asistirlo en el diseño de la otra plaza de entrada escultural, esta vez para Ciudad Satélite, un proyecto en las afueras de la capital planificado por Mario Pani. Este proyecto era de mucho mayor escala en comparación con los jardines del Pedregal y con los jardines del bosque. Los inversionistas, entre quienes se encontraban el expresidente alemán, su hijo y Bernardo Quintana, el fundador de ICA, necesitaban un símbolo dramático y llamativo que comunicara las aspiraciones de la nueva manera de abordar la vida moderna que iban a introducir al contexto mexicano. Una bien planificada y limitada ciudad fuera de la ciudad, para 200.000 residentes, ubicada en el kilómetro 14 de la nueva supercarretera México-Querétaro, la que sería inaugurada en el 58. Aunque ubicada fuera del centro de la ciudad, Ciudad Satélite ofrecería nuevas formas de comunicación, tanto por la carretera que por un sistema completamente automático de telefonía y de otras nuevas tecnologías no disponibles en otras partes de la ciudad. El acto de convencer al público construir casas en este terreno vacío y aparentemente seco requería una campaña de mercadotecnia sofisticada, basada en un símbolo tanto físico y monumental de una nueva urbanización que fue difundido por los medios masivos, igual al animal del Pedregal, pero ampliado a una escala mucho mayor y a una gama de referencias urbanas mucho más abierta. El diseño que aprobaron los empresarios en abril del año 57 cuenta con una plaza oval que dividiera las dos direcciones de la carretera, sobre la cual alzarían cinco torres cuneiformes, lisas, de diferentes alturas y de color rojo anaranjado. Cada torre era levantada, de tablón en tablón, por albañiles que utilizaban animales para transportar la madera, el concreto y las vigas de acero. Cuando el concreto se secó, estas esculturas monumentales fueron, cual edificios, pintadas enteramente en un solo color, igual a las anteriores esculturas urbanas de Geritz. La tonalidad originalmente propuesta era un rojo utilizado con frecuencia en la arquitectura tanto vernácula como modernista de México por su disponibilidad. A consecuencia de las preocupaciones del presupuesto requerido para la iluminación nocturna de cinco torres rojas, solo la delantera fue pintada de este color. La torre de fondo fue pintada de amarillo, como el muro de El Eco y el pájaro de Guadalajara, y las otras se pintaron de blanco. La presencia de una torre roja encajaba perfectamente con la opción de impresión de color único disponible entonces en los periódicos mexicanos. Una vez pintadas, los publicistas utilizaron una representación de las torres con la roja impulsándose hacia el frente en anuncios del periódico que declaran que el mañana llegó antes de lo esperado. Para octubre del mismo año, la torre extrema izquierda había sido pintada de azul y la de frente de un rojo más profundo. Estas formas elementales, componentes constitutivos del futuro desarrollo urbano en México, eran denotadas ahora
por colores primarios. Explotando una vez más la impresión a color único, la aparición de la Torre Azul anunció en novedades la apertura de no una, sino dos magnas obras, la ciudad satélite y la nueva supercarretera, representada por una larga línea azul que vemos aquí sobre un mapa extendido verticalmente en la página. Para mediados de los 60, los anuncios a color se habían vuelto más frecuentes y las torres de satélite fueron apropiadas para anunciar otros productos que unían intereses y gustos mexicanos e internacionales. Estos incluyeron, por ejemplo, productos como el Datsun Tizoc, anunciado aquí como los primeros vehículos diseñados para el gusto y las necesidades de México. Geritz, mientras tanto, negaba la naturaleza colorida de las torres para remarcar su carácter modernista en lugar de comercial entre sus amigos y colegas en el extranjero. El artista envió a sus contactos en Alemania y más allá juegos de dramáticas fotografías en blanco y negro tomadas por Mariana, su esposa, sin mencionar que las torres estaban pintadas. Esta omisión por parte del artista sugiere que el colorido era un valor inherentemente local, más que internacional. Solo envió vistas no objetivas, cuidadosamente recortadas, tomadas antes de que el fraccionamiento siguiera desarrollándose. Las imágenes evitaban así de comunicar cualquier alusión a la naturaleza lucrativa del desarrollo. Estas fotos, las que se ajustaban a las normas de las revistas especializadas de arquitectura internacional, fueron el medio por el que Geritz obtuvo gran renombre por sus esfuerzos en el extranjero. Para el año 67, cuando la televisión a color se había convertido en la norma en el mundo industrializado, la división que asociaba el color con funciones comerciales y el blanco y negro con intenciones estéticas, había sido disuelta casi por completo. Este fue el momento en que el color de las torres comenzó a funcionar en el mismo tiempo, como valor tanto local comercial que internacional modernista. Ese año, los colores de las torres cambiaron de manera dramática, asumiendo las tonalidades de rojo anaranjado propuestas originalmente por Geritz y por Barragán. La razón de esta transformación cromática fue el surgimiento de Lomas Verdes, un nuevo fraccionamiento adyacente a Ciudad Satélite que Barragán y el arquitecto Juan Sordo Maraleno intentaron desarrollar en estos años. Nuevos anuncios aparecieron en los periódicos, explicando que el maravilloso proyecto de ayer, simbolizado por una pequeña reproducción en blanco y negro de las torres de colores primarios, se había convertido en una grandiosa realidad, simbolizada por las torres rojizas. Resulta notable que nunca se especifica aquí el nombre o la ubicación de esta nueva zona. La responsabilidad de comunicar dónde y qué es depende enteramente de la forma y el color de las torres. Este fue el punto en que Salas Portugal produjo su famosa serie de fotografías a color de las torres anaranjadas, tan frecuentemente asociadas con la obra de Barragán. Mientras tanto, Geritz quedó cada vez más asociado con el esquema de colores primarios, particularmente en virtud de la cobertura internacional de los Juegos de la Olimpiada de 68, en los cuales estuvo estrechamente involucrado. En un corto tiempo, los residentes de Ciudad Satélite consiguieron regresar las torres a este esquema primario, en el cual ha permanecido desde entonces. La doble visibilidad de las torres, en los anuncios comerciales por un lado, y en la prensa arquitectónica internacional por el otro, estableció definitivamente a Geritz como el fundador de un nuevo paradigma en el arte público mexicano de la época de la modernidad priista, la escultura no objetiva
monumental, realizada en concreto armado y pintado, patrocinado tanto por empresas privadas que el Estado, a partir del año 64, con la construcción de un monumental muro amarillo diseñado por Geritz para la unidad Adolfo López Mateos en el Estado de México, lo que vemos en la esquina abajo. Dado su alta visibilidad, Geritz recibe un cargo en el año 66 de trabajar con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y su equipo en las promociones internacionales de la Olimpiada Mexicana. La ambición del comité organizador era utilizar los Juegos para proyectar al mundo los logros de la modernidad cosmopolita en México. Los diseños abstractos en colores llamativos fueron elementos claves de su sofisticada campaña, transmitida por televisión satélite internacional a color. Además de su papel funcional de señalamiento, el color se desplegaba en la Olimpiada como un valor, a la vez profundamente local y sofisticadamente vanguardista, anunciando la participación de México en una red internacional. Aunque Geritz diseñó una de sus ahora características esculturas monumentales, no objetivas y pintadas, este grupo que vemos de columnas, que se llama la Osa Mayor para el Palacio de Deportes, su actividad olímpica más importante fue el de invitar a 21 escultores, representantes de cada continente, a México para diseñar cada uno una escultura monumental que sería construido a lo largo del ramo sur del periférico, formando así una ruta internacional de la amistad. Estas esculturas debían seguir los términos dispuestos por las formas urbanas del propio Geritz, ser no objetivas, construidas en concreto y pintadas de colores brillantes. Con la ruta de la amistad, Geritz creó un contexto internacional para sus propias obras emblemáticas, utilizando los recursos de su nación adoptiva para afirmar que sus coloridas formas monumentales, emergidas directamente de las condiciones y las necesidades locales, tenían una relevancia internacional y que eran compatibles con la aparición de la televisión a color. La reunión internacional de escultores que organizó Geritz en México en el verano de 68 marcó la ocasión en cual Barragán, el colaborador más importante de la carrera de Geritz, exigió por primera vez en público ser reconocido como coautor de las torres de satélite, las que fueron sobre todo identificadas con Geritz en este entonces. En la estela de la controversia, Geritz se comprometía más y más a la idea de la obra monumental anónima ofrecida como un servicio público. Es en este espíritu que regresa, finalmente, al Pedregal, 30 años después de su primera visita, para dejar, junto con un conjunto de una generación de escultores abstractos más jóvenes que surgió en los 60, una huella profundamente monumental, profundamente geométrica ahora, en la misma tierra antigua que dio a la luz, hace décadas, su primer paso como escultor de una nueva modernidad mexicana. Gracias. Agradecemos muchísimo la participación de la doctora Josten desde la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, con esta magnífica presentación y explicación acerca de, desde mi punto de vista, el sincretismo que logra Geritz entre dos culturas, la que él trae europea y la que encuentra en México prehispánica, y esto que nos hace y nos distingue como mexicanos en el sentido del uso del color y cómo va evolucionando el color en sus obras, no solamente de forma casual por cuestiones de imagen en la mercadotecnia de aquellos años, en particular de las torres de satélite, sino en su misma percepción de qué es México y qué es él en México probablemente. Me gustaría
pues escuchar al auditorio, si la doctora Justin nos escucha, para hacer una sesión de preguntas y respuestas y poder escuchar un poco más de sus interesantísimas reflexiones. Buenos días, muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta es la siguiente. Matías definitivamente conoció y admiró la obra de Jan Miró. Y Jan Miró se caracteriza mucho por este uso de los colores primarios. ¿Hay alguna referencia después del gusto de Matías y sus recuerdos de esta obra? A ver, muchas gracias. Espero que sea un sonido. ¿De sonido? ¿Sí? ¿Está bien? No se oye. No se oye muy bien. Está un poco viciado, no sé, pero vamos a ajustarlo. A ver. Ahí la escuchamos bien, doctora. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, agradezco mucho la pregunta en cuanto a Miró y el posible, bueno, podríamos decir, con cuestiones de Geertz, me interesa mucho pensar en diálogos más que influencias, es decir, como flujos multidireccionales de recepción, como Geertz, como se ha visto ampliamente en las otras conferencias, las otras ponencias del Congreso, que Geertz actuaba dentro de una red muy extensa, muy internacional, muy basada en su carrera como historiador de arte, en su trabajo como crítico de arte, en su trabajo como curador, organizador de exposiciones, de publicaciones. Así que su diálogo con Miró fue primero con sus formas, podemos decir, y luego con Miró como persona, cuando lo conoció en Barcelona a finales de los 40. Y creo que sí, es una buena sugerencia, digamos, de que la gama de colores primarios que utiliza Miró, sí hubiera interesado mucho a Geertz y tal vez como que lo traía a la mente. Es solo ahora con la maravillosa exposición que ha organizado Francisco Reyes Palma y con las nuevas publicaciones que están saliendo ahora, que vemos más, que nos da la oportunidad de ver más de las obras de esta época de los 40 a color, y no solo por las imágenes en blanco y negro que hemos tenido por mucho tiempo. Así que justo apenas está saliendo como más posibilidades para estudiar la gama de colores con cuales estaba jugando Geertz a principio de su carrera, antes de llegar a México. Y es un campo de investigación como que da por mucho, creo. Gracias. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, mi pregunta es, en la formación de Geertz en Alemania y pasar por la Bauhaus, digamos, se maneja totalmente un formalismo. Él al atravesar España y encontrarse con las cuevas de Altamira y el arte español, digo, especialmente Miró, hay ese contraste de alguna manera entre la línea perfecta y el diseño y el lado, digamos, primitivo, tal vez infantil, primario del arte, que es una fuente. La pregunta es, ¿hasta dónde justamente cree usted que Geertz haya tomado, aprendido
dejarse influenciar por ese primitivismo, ese carácter de niño lúdico, donde se indiferencia la abstracción y la figura. ¿Hasta dónde lo tomó justamente en España? Sí, entiendo bien la pregunta. Gracias por la pregunta. Sí, entiendo bien. A ver si es de la recepción del liricismo primitivista de Geritz en España y cómo se, bueno, cómo se transforma poco a poco este lirismo y primitivismo de Miró y de otros hacia lo más reducido, más geométrico, abstracto. ¿En México sería así la pregunta? Sí, se refiere a qué tanto lo influyó, doctora, pues este primitivismo que vio en las cuevas de Altamira, en la forma que Geritz decide. Pues desde mi punto de vista, como Geritz no participaba en, por ejemplo, en las actividades de la Bauhaus estando en Alemania, hasta que sabemos, por lo menos, que la Bauhaus se cerró justo en el momento, en el 33, en que él entra a la universidad para estudiar en Berlín medicina y luego la historia del arte. Y desde mi punto de vista y de los que han trabajado esta época en Alemania y luego en España, me parece que su interés máximo es justamente en las formas primitivistas prehistóricas que conoce desde libros en Alemania, por sus estudios en Alemania del arte supuestamente primitivo y prehistórico, y luego por las experiencias que experimenta, o las experiencias que tiene Anya, con los que también están muy, muy impactados, como Miró, por ejemplo, pero también Henry Moore, es un interés súper importante en esta época. Desde España, vemos en la correspondencia, en las cartas de Geritz, vemos su gran interés para las formas escultóricas de Henry Moore, las que organiza la primera exposición en México en el año 50. La primera exposición de las obras de Henry Moore es en la galería de la Escuela de Arquitectura, ahí en Guadalajara, en el año 50, y luego pasa a la Galería de Arte Mexicano en la Ciudad de México en el mismo año. Entonces, que Moore, que Georges Bataille, que Juan Miró, que todos están muy interesados en esta idea de la prehistoria en este momento, igual que sus colegas, sus pares en Nueva York, como Robert Motherwell, por ejemplo, como Barnett Newman en particular, que también lleva este interés en el arte rupestre, el arte prehistórico, el arte anciano como la opción para rehacer la humanidad después del supuesto momento cero. Entonces me parece que siempre es, para Geritz, que siempre este liga con la humanidad, con lo particular, lo irracional, lo personal, individual, sigue siendo esencial, aunque desaparezca de forma muy directa o evidente de sus formas escultóricas a lo largo. Doctora Justin, ¿qué tal? Soy la doctora Mariana. Nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Lamentamos que no esté en carne y hueso, pero también sabemos de sus ocupaciones allá en la universidad. Nos hubiera encantado que conviviera con el grupo de investigadores o con los distintos estudiantes que han mostrado mucho interés en este coloquio. Confiamos en que habrá más oportunidades para esto. Y mi pregunta va más en torno al tema del color. Usted mencionó en su conferencia sobre la relación que tuvo Geritz especialmente con Chucho Reyes en estas visitas
para poder ir determinando los colores de los nuevos proyectos que se iban estableciendo con Barragán, junto con Barragán. Mi pregunta es también, ¿qué tipo de influencia tuvo Geritz en su conformación de su plástica, del color, con respecto de Joseph Albers, la escuela de la Bauhaus, pero también mencionó un ejemplo de la escuela del sur de California, si pudiera ampliar un poquitín más esta información? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por haberme incluido en este coloquio. También me hubiera encantado poder estar allí en Guadalajara de forma física, de participar con todos ustedes. Me duele solo poder estar aquí a distancia, pero por los estudiantes en Pittsburgh tenía que ser así en esta ocasión. Y la verdad estoy impresionada con la tecnología que nos ha acercado hasta este punto. En cuanto a la pregunta, agradezco la pregunta mucho y es muy interesante hacer una arqueología de las conexiones, los diálogos en que entra Geritz a lo largo de las décadas. Una arqueología que es posible en gran medida por los archivos, las cartas, la correspondencia de Geritz que se encuentra allá en Guadalajara en el Instituto Cultural Cabañas, en el fondo de Geritz. Y de allí vemos que, aunque claro que Joseph Albers siempre es un referente muy importante para Geritz, creo, imagino, desde el momento en que llega a Guadalajara, por lo menos cuando entra en este desarrollo del curso de educación visual. Pero propongo, por la arqueología de la historia, que los libros más significativos en cuanto a las ideas del Bauhaus en esta etapa, a finales de los 40, para él y para Díaz Morales, fueron no el libro de Joseph Albers, The Language of Vision, el lenguaje de la visión que no sale hasta, de color, ¿no? El libro de Albers sale mucho más tarde que los libros de Georgi Kepes y también de Moholy Nagy. Y me parece que estos libros que salieron en los 30, los 40, y a cuales tuvo acceso Geritz en Guadalajara, de Kepes y de Moholy, son tal vez más importantes para el desarrollo del curso de educación visual que los pensamientos de Albers en cuanto al color, que llegan a México más por los 60, cuando Albers visita a México, da charlas en la UNAM, y es a finales de los 50 cuando Geritz entra en una amistad con la artista de tejidos, Sheila Hicks, que llega a México y que era estudiante de Albers en Yale. Y entonces es por entonces cuando tanto Geritz que Barragán y Chucho Reyes y Sheila Hicks, todos están juntos haciendo o entrando más en experimentaciones colorísticas que tienen que ver con estas relaciones, y hay más por ver por allí, creo, en cuanto a los 60 y los experimentos, sobre todo con los tejidos de Sheila Hicks, que expuso por primera vez en la Ciudad de México en los 60, temprano, en la Galería de Antonio Sosa. Pero en cuanto al Googi, a las formas del sur de California, estas formas comerciales, un estilo llamado por un café, un coffee shop, en Los Ángeles, diseñado por el arquitecto John Lautner. Lautner era California era arquitecto basado en Los Ángeles. Entre sus casas más conocidas es la casa Marbrisas en Acapulco, la casa construida en los 70 por la familia Arango, que tiene una puerta monumental de acero con una forma de C, diseñado por el mismo Geritz.
Entonces, una área que ahora actualmente estoy investigando son las relaciones entre Geritz y Lautner que llevaron una amistad. Y Geritz visitaba a Lautner en Los Ángeles en el 58-59. Los dos compartieron un interés o un aprecio profundo para las torres de Watts, de Simon Rodia, entre otras cosas. Pero entonces hay este lado visionario y artesanal de la arquitectura vernácula, outsider, podríamos decir, por un lado, y por el otro lado, el supuesto como opuesto de la arquitectura comercial, extremadamente comercial, con el fin de atraer el ojo con el color, con las formas para atrapar al pasajero en un autobús y captarlo a entrar y consumir, ¿no? Entonces es un juego muy interesante que también da por mucho, todavía hay muchísimos temas dentro de los estudios geritzianos, parece que apenas estamos comenzando en estas cosas. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, ha faltado otros preguntadores mientras se les ocurre algo. Me gustaría saber cómo se percibe Geritz, digamos, es difícil registrarlo, pero bueno, quien ha estudiado, ¿cómo se percibe Geritz o hasta dónde está? Es un autor, por decirlo así, fuera de México. No sé si sea, digamos, gente que pasa por México y necesariamente se encuentra con él, pero no sé si afuera se le ve como un autor. Pues, desde mi punto de vista en los Estados Unidos, muy particular, me parece que el perfil de Geritz podría ser mucho más amplio. A pesar de dos condiciones aquí. Una condición es que las publicaciones, sobre todo, han aparecido, aunque tenemos muchos estudios de Geritz, claro, a lo largo de décadas, estudios excelentes, no hay un estudio enteramente en inglés. Solo apenas el gran libro monográfico, el estudio monográfico del doctor Garza Usabiaga sobre Geritz y la arquitectura emocional, sí tiene su traducción en inglés por detrás, pero está apenas como empezando a difundirse. El catálogo, por ejemplo, el nuevo catálogo de la exposición en el Reina Sofía no fue publicado en inglés, solo en español. Entonces, y hay algunos libros en alemán también, el gran libro de Leonor Cuaonte, de la doctora Cuaonte, que ahora me alegro mucho que existe también en español. Y sí, unos estudios en alemán, pero que queda fuera del conocimiento más profundo de los que llevan como idioma primario el inglés. Entonces, ese es un fenómeno que ha limitado la percepción del gran efecto que ha tenido Geritz dentro de las redes internacionales del arte. La otra condición muy interesante en cuanto a la historiografía del arte, lo que llamamos en Estados Unidos, por lo menos, los estudios del arte latinoamericano y arquitectura latinoamericana de la supuesta posguerra, un término que no tiene tanta relevancia, creo, en América Latina que en Estados Unidos o Europa, pero de los estudios de arte y arquitectura a partir del año 50, mayormente, se ha quedado relativamente aparte México de los estudios, igual que Colombia, igual que Perú,
igual que muchos otros países, estos estudios han enfocado mucho en Brasil, en Venezuela, en Argentina en particular, y lo que una de las cosas que me interesa mucho hacer tanto con mi trabajo que con los estudiantes graduados con cuales trabajo y otros, es integrar más y más la historia particular de México, esta historia local particular de México, de su desarrollo, al narrativa, a la historia que tenemos de los contextos pares, tanto en América Latina que en Francia, por ejemplo. Me parece que solo estamos embarcando más y más en los estudios realmente comparativos, de como más allá de las fronteras nacionales, algo que nos da como una experiencia muy vivida por Geritz, que estamos ahora reconstruyendo más y más. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Lo más interesante de este coloquio es el diálogo que se provoca y justamente las preguntas que se pueden responder en este momento para generar quizá otras. Yo quisiera, doctora, una mención nada más que quizá, bueno, no es el tema, pero que justamente ayer en el diálogo con los especialistas surgía el personaje de Chucho Reyes como asesor y consultor, digamos, de tanto Luis Barragán como de Matías Geritz. Este personaje, Chucho Reyes, ¿usted qué tanto ha podido investigar y de su influencia hacia Matías Geritz en el color? Bueno, lo que tenemos hasta ahora, que he visto yo, son más bien los recuerdos personales de los que tenían el privilegio de conocer a los dos, ¿no? A Chucho Reyes y a Geritz, tales como ha publicado desde hace décadas y ahora más reciente en su estudio muy importante, que también existe en inglés, debo decir, el nuevo estudio excelente de Fernando González Cortázar sobre las torres orientales, publicado por Argine. Como allí, por ejemplo, podemos ver los recuerdos del autor mismo, del arquitecto, en sus conversaciones, sus pláticas con Chucho Reyes en cuanto a este discurso. También la doctora Ida Rodríguez Pampolini ha escrito a lo largo de las décadas de estas memorias, y vemos por sus aportaciones, hemos podido apreciar más el papel que jugaba Chucho Reyes probablemente en la gama de colores o las pláticas sobre los colores de las torres satélite, y claro que en la capilla de Tlalpan, la capilla de las capuchinas de Tlalpan, que es un sitio tan importante, tan como esencial para los estudios de la arquitectura de Barragán, y que representa, desde mi punto de vista, como una síntesis extraordinaria de la sensibilidad, obviamente la sensibilidad arquitectónica de Barragán, la sensibilidad no solo de la escultura, sino de la iluminación de las ventanas de Geritz, las ventanas de vidrio soplado, igual a los que estaba desarrollando en esta etapa para las catedrales en México y más allá, y el altar de oro, el altar dorado, por ejemplo, y por supuesto el color, los colores de este espacio, de los anaranjados, de los tonos amarillos, que mezclan o integran de una manera tan increíble como color tangible, como una obra del venezolano Carlos Cruz Díaz, podríamos decir, de cromosaturación, que vemos en este espacio. Es allí que para mí vemos
Y eso a finales de los 50, primeros de la primera mitad de los 60, la década del 60, este diálogo entre los tres, que es imposible como reconstruir los diálogos que llevaron a cabo Geritz y Barragán y Rees, hasta que sabemos, ¿no? Pero que ahí se siente, creo, en este espacio, que fue un diálogo que duró y dio por mucho, por décadas, ¿no? Como mucho más allá de las primeras incursiones en el Pedregal en los 40. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, entonces queremos agradecer sobre todo la presencia que, como bien dijo la doctora Mariana Méndez, nos hace falta su presencia física aquí. Estamos aquí todos muy atentos, no solamente todo el grupo de estudiantes, profesores, pero debo mencionar la presencia del ingeniero Daniel Geritz, la doctora Laura Ibarra, la doctora Leonor Cuaonte, la doctora Ana Rodríguez, la doctora Leti Torres, el arquitecto Jaqueto, la arquitecta Tomás, el maestro Cristian del Castillo y la doctora Mariana Méndez Gallardo, por supuesto, escuchando todas estas reflexiones y participando activamente en todo este coloquio. Por lo tanto, yo pasaría a agradecerle por parte de la Universidad de Guadalajara, doctora Josten, darle reconocimiento y mandarle reconocimiento por su participación destacada en este coloquio internacional Matías Geritz a 100 años, llevado a cabo 10, 11 y 12 de noviembre de 2015. Firma el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, el maestro Ernesto Flores Gallo y el doctor Francisco Javier Gómez Galván. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias.